Miré el almanaque. 23. ¿Y no nos han pagado? No. No pagan. Entonces, les llegó la hora. ¡Oh! Los estafadores de Quinto se han gastado todo el dinero que nos pertenece en vicios y porquerías. Son unos zánganos, los cuales dedican su tiempo en hacer nada. Son para nada inteligentes y tienen un coeficiente intelectual por debajo de la media. Esto no da para más. Fueron varias advertencias y cualquier otra medida que tomemos por las buenas será en vano. Es hora de aplicar mano dura. No estamos en todos los secuestros. Estamos en los mejores. Buenas tardes. Los cité a todos ustedes aquí para seguir un plan. Los chicos de la promo no han estafado. Y necesitamos la ayuda de ustedes para recuperar la plata que nos deben. ¿Nos van a ayudar? Sí. Pienso que alguno de los chicos algo le hizo a ustedes. Y ustedes la oportunidad para poder vengarse. La Cami y sus mitten me deben el kiosco. A mí y a Roxana nos deben un montón de plata del proyecto. Y no nos pagan tampoco. Alfred y Poncio están cansados de verlos dando vueltas por el patio toda la mañana y haciéndome renegar. Entonces todos tenemos un motivo porque mi idea es secuestrar a los chicos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Esta, con las coordenadas donde está el galpón donde van a secuestrar a los chicos. Y este es la persona que tiene el dinero. Ella va a ser la encargada de citar a todos los chicos y engañarlo a llevarlo a estas coordenadas al galpón y diciéndole que es la fiesta, probablemente ahí lo van a tener todos atados. Necesito todos atados para poder recuperar el dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Cochi, los pichones ya están en el nido. Chicos, ¿alguien sabe por qué estamos acá? ¿No será mi culpa por guardarme los productos de proyecto? Uy, ya veo que es por esa prueba que me macheteé. Seguro se enteraron de que entré por atrás para no tener tardanza. Seguro saben del sándwich que me robé en el kiosco.
¿Será porque me guardé la plata del té bingo? Sabemos que el dinero está en su poder. Si no nos trae todo para las 18 horas en el galpón de Belgrano y Arturo Ilía, absténgase a las consecuencias. Chicas, tengo el dinero. Pueden ir y dejarlos. Cochi, Rulo, me pagaron. Voy para allá. ¿Nos pagaron? ¡Sí! ¡Vamos! A mover. ¡Eso! ¿Y acá? ¡No! 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 ¡Nos taparon! Tenemos que hablar a Cochi. Siéntese, muchacho. ¿Qué pasó? Hay un problema. Quítale el manaque. 23. No han pagado. No pagaron. Si respetan el guión.
Mirá el hermana que 23. No nos han pagado. Yo te voy a decir no nos han pagado. No, les han pagado, no. No es tan difícil, boludo. Bueno, vamos quedando acá. No me acordaba de la ley. Son tres palabras y no te acordás. Aaron. Sí. Y yo te digo mirar el hermanaje. Bien. Es 23. Y te digo no. ¿Ok? Sí. Hay un problema. ¿Qué pasa? Pará, pará. No, pero escuchá, pará. ¿Pero de dónde arrancamos? Hay un problema. Cochi, hay un problema. Soy actor, boludo. Somos los pelos. Vale, vamos, va. Pará, dame un segundo que te digo yo, boludo. Te digo acción. Cochi, hay un problema. ¿Qué problema? No, ¿qué ya voy? Perdón. No, ¡oh, pisada la tía! ¡No!